Hamlet son esos personajes que la gente conoce sin conocerlo, ¿no? Yo he escuchado a los pescadores de Orcón decirle a otro que estaba hamletiano, por ejemplo. Y si uno le pregunta qué es ser hamletiano, puede describirlo claramente lo que es hamletiano. Son personajes que están pegados a la cultura universal. Desde Adán hasta el último hombre que expira en este instante, sucediéndose unos a otros, incontables son los hijos que han sobrevivido a sus padres. La primera vez que vi Hamlet fue muy chico, pero que la vi en cine, cosa que es completamente distinta. Ya en teatro, son dos versiones. Una es de Lowell Vic, de Londres, y la otra fue la producción que hizo el Teatro de la Católica, que hizo el Hamlet que llaman completo, que dura 4 horas y media. Enfrentado a hacerlo es absolutamente fascinante, porque es el momento en que a uno le toca decir cuál es el Shakespeare que uno va a elegir. Y la mejor manera de hacerlo es montarlo. Desde hace no mucho, algo cuya razón desconozco me ha arrancado la alegría de vivir. No solo he abandonado mis ocupaciones diarias, sino que he sido algo tan maléfico para mi alma. La primera vez que se hizo la lectura de Hamlet en el grupo, previo a empezar los ensayos, cuando llegó el momento de leer Ser o no ser, literalmente me persiné, me arrodillé y me persiné, porque es como aquel monólogo. Ser o no ser. Esa es la gran duda. Si es a la luz de la razón más digno sufrir los golpes y los punzantes dardos de la suerte horrenda. Efectivamente es un personaje más bien activo, muy lejano del pensativo, dubitativo y perdido, digamos, en el pensamiento, que sí lo es. Pero siento yo que hay muchas partes de la obra en que el personaje pasa de la cabeza, del pensamiento, pasa a una cuestión mucho más física. Shakespeare fue escribiendo esta obra durante muchos años. Poco a poco la fue perfeccionando, le fue agregando parte, fue cambiando cosas. Y como ocurría en ese tiempo, el teatro se iba adaptando a las circunstancias exteriores, a las circunstancias del mundo en el que estaban viviendo. Embadurnado de quemadas vísceras y coágulos, Pino gira los ojos, como dos carbones al rojo en busca del anciano y venerable Príamo. Automáticamente desde el primer día de ensayo me obsesioné un poco con el tema, porque hay varias cosas técnicas que hay que superar. Memorizar, estos son como condensados de ensayo, memoria, obsesión, trabajo, y así fue, y fue bastante bueno. La primera canción, que después se repite varias veces, es una mezcla andina, que en cierto momento se mezcla con los Beatles. Y en el medio, un homenaje también a la Violeta Parra, en el sentido de que Run Run se fue para el norte. Es un resumen de Hamlet, ¿no? Cuando el to be or not to be está resumido, que dice que no sabe, que se va para allá, que se va para acá, que se quedó aquí, que se quedó allá. Y al final, el sepulturero, que canta una canción del tiempo de Shakespeare, de esta cosa mezcla de humor negro con la muerte, que venía un corrido mexicano con esa pasión que sienten los mexicanos por la muerte. Uno cree que sabe mucho sobre Hamlet, y la única forma de asimilarlo es sentirlo, y la única forma de sentirlo es comunicarse con él en el escenario. Necesito pruebas más sólidas. El drama será el lazo en el que se enrede la conciencia del rey. Música.